Gaur gobernu kontseiluak emakume eta gizonen berdintasunerako zazpigarren plana honetxi du. Hain zuzen ere, Euskal erakundeek emakume eta gizonen berdintasunean aurrera egin alizateko onartu duten, onartu den ibilbide horri berria da. El Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy el séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres. Es la nueva hoja de ruta aprobada por, para que las instituciones vascas puedan avanzar en el ámbito, en el camino de la igualdad entre mujeres y hombres. A ese efecto, y para explicar los contenidos del plan, comparece con nosotros hoy la directora de Macunde, Izaskun La Endaida, Naidus es que Bueno, egun on Gaur jaurlaritzak emakume eta gizonen berdintasunerako saspigarren plana eh, onart, onartu du, salburak eh, eh, aipatu dauen bezala. Eh, mm, honek eh, erakusten du ba, jaurlaritzaren eh, elburu estrategikoen artean emakume eta gizonen eh, berdintasuna dagoela. Eta eh, horretarako onartu da eh, lan tresna hau, lan tresna eraginkorra e gure e, administrazio guztientzat e, gida izango da aipatu daan bezala. Bueno, horre banatu zaizue e, berdintasunaren e, planaren e, laburpen bat, e, dokumentua bere osotasunean ere gure webgunean sintzilikatuta dago, beraz orduzue e, ba informazio guztia, baina bueno, saiatuko gara ba laburpentzu hori jarraitzen Bueno, plan honetan zehazten dira, herri honek, e, berdintasuna lortzeko bere buruari esartzen dizkion e, elburuak, erronkak. Nondik, e, eta bereziki nora, nora nahi dugun zehazten e, da bertan. E, ibilbide horri bat da, aipatu dan bezala, gure herriko administrazio guztientzat, jaurlaritzaren zat, zat foru aldundientzat eta udalentzat. Honela, e, esan daiteke plan honek, herri bezala bide bat markatzen digula berdintasuna lortzeko. Bide bateratu bat, koordinatu bat. Elburu berdinak esartzen ditu administrazio guztientzat eta ondoren administrazio bakoitzaren esku usten da bere eskumenen arabera ba elburu bakoitzeko zein ekintza burutu eta zein balea bidekin. Zentzu honetan, esan beharra dago orain arteko e, sei planek gauzatze maila eta garapen e, praktiko handia izan dutela, E haien eraginez Jaurlaritzako Sail bakoitzak berdintasun plan bat dauka, Foru Aldundi bakoitzak bere berdintasun plana dauka eta gure herriko e, hogei udalek e, berdintasun plan bat dute. Akzio plan guzti hauek helburu berdinetara begira egiten dira eta horrela eginda aurrekoetan ere eta gaur onartu den e, planaren e, gidaritzarekin ere Bueno, administrazio e, guztiek berdintasunean helburu berdinak izateak herri ezberdinetan egindako ekintzen inpaktua biderkatzea gain, beste ondorio garrantzitsu bat e, dauka eta da euskal e, berdintasun politikei buruz berba egin dezakegula. Administrazio bakoitzak bere plana garatzen badu ere, Denek eh, gaudelaco bacaur onarzen Dugunn berdintas un planaxiastutacó eh, el burú y Begira denek eh, dugulaco el muga vera con el séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres aprobado hoy eh, contamos con un nuevo plan rector que señala los objetivos generales de intervención que el Gobierno y sus departamentos, las diputaciones forales y los ayuntamientos de nuestra comunidad han de seguir de forma conjunta y coordinada a través de sus propios planes de acción. Eh, contar con un plan como el que hoy se ha aprobado nos permite hablar de políticas de igualdad de país, porque gracias a este plan todas las administraciones vascas coinciden en los objetivos a lograr en materia de igualdad. Es un instrumento que lo que nos permite es remar al mismo tiempo y en la misma dirección. Y es un instrumento, además, que muestra que conseguir la igualdad es un reto de este Gobierno y de este país. El plan busca fundamentalmente impulsar el cambio social, tanto por lo que se refiere a las estructuras y procedimientos de la propia Administración pública como lo eh, relacionado con los valores de la ciudadanía, y en este sentido propone la intervención en cuatro ámbitos de trabajo. Uno de ellos es el buen gobierno, eh, cuya programación supone una mirada hacia dentro de las instituciones como organizaciones referentes que somos. Y, por otro lado, hay tres grandes ejes de intervención: el empoderamiento de las mujeres, la transformación de las economías y de la organización social para garantizar los derechos y, el tercero, vidas libres de violencia contra las mujeres. En total, eh, se presenta, como han podido comprobar, una agenda que para los cuatro ámbitos de intervención que he mencionado despliega un total de 13 programas, 37 objetivos estratégicos y 150 objetivos operativos. Para contribuir al primero de los ámbitos, al de buen gobierno, el séptimo plan eh, establece un conjunto de 15 objetivos que están organizados en cinco programas. Uno, el de compromiso político para el impulso de los recursos más estratégicos para la igualdad, como son la normativa, la planificación y los recursos económicos y personales. Segundo, la capacitación para la igualdad porque eh, bueno, pues para que todo el personal de las administraciones públicas, incluido el político, tenga los conocimientos suficientes para incorporar la perspectiva de género en su intervención. Tercero, el enfoque de género en los procedimientos de trabajo, para que los procesos y los procedimientos administrativos incluyan ese enfoque de género al que hacía. Referencia el cuarto coordinación y colaboración para que la igualdad se aborde de una manera transversal en todos los niveles y las áreas de la administración pública y quinto participación e incidencia para que la voz de la ciudadanía, especialmente de las mujeres, esté presente en el diseño de las políticas públicas. Emakumeen aldunzerikarikion es planak vera egitendú du begineko adieras panean esandako a auda emakumeen aldunzerikabe esdagolea berdintasunik. Horregatik, emakumeak alduntzeko bi programa esartzen ditu. Emakumen alduntze pertsonalari eta kolektiboari laguntzea, emakumen eta feminismoaren ekarpenak baloratuz, emakumen autonomia, autoestimoa eta genero kontzientzia landuz eta uren osasuna eta baliabideak hobetuz eta emakumeen alduntze sozialari eta politikoari laguntzea. Emakumen parte hartzea sustatuz, eremu eta gune guztietan, eta erabaki eta zuzendaritza eremuetan euren presentzia eta eragina bultzatuz. En cuanto al eje denominado Transformar las Economías y la Organización Social para garantizar los derechos, contempla tres programas relacionados con la transformación social, la economía y los cuidados. Se trata de un eje que es imprescindible y que ha recogido numerosas aportaciones por parte del Movimiento de Mujeres de nuestro país, sobre todo para aquellos objetivos que están relacionados con impulsar la igualdad desde el ámbito o desde el sistema educativo con visibilizar los trabajos de cuidados y redistribuir su provisión, implicando a las instituciones con disminuir la feminización de la pobreza, crear mejores empleos y reducir la brecha eh, salarial de género, entre otros. Y compartiendo el objetivo de la onceada legislatura de crear más y mejor empleo y que ese más y mejor empleo incluya a las mujeres. Y en cuanto al último eje, denominado Vidas Libres de Violencia contra las Mujeres, recoge la agenda política para garantizar a las mujeres y a las niñas vidas libres de violencia. Y está compuesto por tres programas dirigidos a avanzar en la sensibilización y en la prevención, en la detección, atención y recuperación y en la coordinación interinstitucional. Se trata de un eje que, al igual que el anterior, ha sido muy compartido, tanto eh, en el contraste técnico como en el social, e incorpora propuestas de avance que eh, tienen que ver con eh, un refuerzo eh, de la prevención, eh, la incorporación de los objetivos dirigidos a la reparación del daño individual y colectivo de las víctimas, la consideración de los hijos e hijas de las mujeres eh, supervivientes como víctimas directas de la violencia, la alineación de la intervención en materia de violencia contra las mujeres con los estándares internacionales o la adecuación eh, de la normativa específica en materia de violencia contra las mujeres en nuestra comunidad. Plana ebaluatzeko metodologia desberdinak aurre ikusi dira, euren artean nabarmendu behar dugu, ba planaren eragina, epertain eta luzera neurtzeko, ba esarri den adierazle sistema estrategikoa. Hogeta maika adierazlez osatuta dagoena eta Europako berdintasun indizearekin bat egiten duena. Plana egiteko, e, partaidetzasko prozesu irekia eta erautua e, jarraitu zaio, hausnarketarako e, eta estabaidako politiko, tekniko eta sozialerako bideak eta uneak zabaldu dira, e, prozesu horretan e, garrantzi berezia izan dute Euskal Autonomia Erkidegoko emakume elkarten mugimenduaren parte hartzeak. Saspigarren planaren helburuak erreferentziakko e, esparru programatikoekin e, partekatzen da, e, garapen jasangarriko e, hogei hogeita hamar agenda, e, Europar Batasunaren konpromiso estrategiko emakumen eta gizonen berdintasunerako eta Eusko jarularitzaren hamaikagarren e, legegintzaldiko e, gobernu programaren konpromisoak. Bien, creo que estamos ante un plan ambicioso, ante un instrumento guía importante eh, que nos marca los objetivos que son necesarios cumplir para garantizar la igualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad. Tenemos el instrumento y necesitamos renovar el compromiso, el trabajo y la voluntad de toda la sociedad para conseguirlo. Instituciones, empresas, asociaciones, mujeres, hombres en particular todas y todos tenemos algo que aportar para llegar a construir una sociedad justa en la que se respeten los derechos humanos de todas las personas, en este caso el derecho a vivir en igualdad. Es que ricasco. Es que ricasco, Suri. manda cosal salpen gusteagatek. Et aurain, galdera erantxunen sandari ekingo diogu. Suena la itza veras plan incluye el compromiso eh, del gobierno de eh, trasladar al Parlamento una ley de lucha contra la violencia eh, que tenía, era uno de los compromisos, ¿no? Si, no, si mal no recuerdo. Sí, eh, tal y como he señalado, una de las cuestiones a las que se hace referencia en el eje de vidas libres de violencia contra las mujeres eh, se plantea bueno, pues eh, la mejora de la propuesta normativa. Eh, y la adecuación de la propuesta normativa a las nuevas exigencias eh, tanto a lo que es el convenio de estambul eh, como al hecho al que hacía referencia de que hijos e hijas eh, pasan a ser víctimas directas de la violencia contra las mujeres. no es cierto que tenemos que dar una respuesta adecuada eh, a esas nuevas realidades. Es un objetivo en el que todo el mundo estamos de acuerdo. Bueno, pues estamos analizando mmm, cuál es o cuál entendemos que puede ser eh, la mejor forma de dar una respuesta, como digo, a este objetivo que es común y compartido. ¿no? ¿Cuándo creen que van a poder trasladar esa propuesta al Parlamento? Bueno, pues eh, estamos trabajando en ello. Yo creo que es una cuestión que más que de rapidez es de, eh, requiere un trabajo serio, un trabajo profundo. Y estamos muy interesadas en recibir eh, bueno, pues aportaciones por parte de personas expertas que tienen un conocimiento profundo de cuál es el sistema eh, de atención en el, en el País Vasco y creemos que es muy importante escuchar sus voces, tenerlas en cuenta. Hemos hecho, como bien eh, bueno, hemos dado ya a conocer diferentes encuentros en los diferentes territorios eh, para poder eh, precisamente eh, bueno pues hacer un diagnóstico lo más adecuado posible a la realidad actualmente existente para, de esta manera, poder eh, dar una respuesta lo más adecuada posible a los retos que se nos presentan. En cualquier caso, yo pondría en valor el hecho de que eh, tenemos una ley, una ley vasca para la igualdad, que tiene un capítulo específico a través del cual en nuestro país se ha normativizado la respuesta frente a la violencia contra las mujeres. Eh, bueno, y esto, eh, teniendo también eh, como referencia otro tipo de normativas, como la ley integral, ¿no? en este sentido, mm, a día de hoy es la única norma estatal eh, en la que eh, aparecen eh, bueno, pues unidas, por un lado, la, la desigualdad y por o la igualdad, y por otro lado, eh, la respuesta frente a la violencia contra las mujeres. y precisamente, eh, bueno, pues ahí lo que se marca en la propia ley, y ya lo hizo de una manera pionera en el año 2005, es la conexión directa que existe entre desigualdad y violencia contra las mujeres, que es precisamente lo que nos viene a decir el propio convenio de Estambul, ¿no? Que esa desigualdad está eh, estrecha y directamente ligada con la violencia contra las mujeres y que tenemos que trabajar por la construcción y la consecución de una sociedad e igualitaria para conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres.